Hola a todos, es un nuevo vídeo, esta es una noticia más sobre el mundo de Pokémon y os puedo decir que ya sabemos exactamente el precio que tendrán Pokémon Rojo, Azul y Amarillo y el, como ya os lo he dicho, se acerca ya el vigésimo aniversario de Pokémon Rojo y Verde, que son las primeras ediciones de Pokémon, las que se lanzó en todo, las que se lanzaron las primeras en Japón. Luego ya sabéis que en el resto se lanzaron lo que viene siendo la de Amarillo, Verde y Verde, Amarillo, Rojo y Azul. Que la verde ya sabéis que es de Venusaur, eso es exclusiva en Japón. Y como ya os dije, se va a haber un lanzamiento de la consola virtual de Nintendo 3DS de las ediciones tanto roja, azul y amarilla, de estos propios juegos de las primeras ediciones. Y os puedo decir que ya el precio ya se sabe, así que ahora lo cuento. Os puedo decir que estos juegos serán los primeros en estrenar el modo multijugador en la consola virtual de la Nintendo 3DS mediante el modo inalámbrico local, aunque para ello perderán la opción de Save State del emulador. Que ya sabéis que no nos permite directamente darle a un botón, los emuladores, que le das guardar la partida y cuando vuelvas a entrar desde la última vez que la has guardado. Lo que hacen es que ahora tendrá directamente el menú que tenía los videojuegos originalmente, que le dabas al botón de la X o ya no me acuerdo cuál era, me parece que era el Start, le dabas, le das a guardar y guardas completamente la partida como un juego normal de siempre. Puede decir que en Occidente Pokémon Amarillo estará a completo color, mientras que Rojo y Azul estarán en blanco y negro, como ya sabéis, que ese primero se lanzaron para la Game Boy normal y luego el Amarillo se lanzó directamente para la Game Boy color, por eso tiene el color. El precio de los juegos es, no es que sea muy caro ni tampoco muy barato. Yo para mí ver, yo lo veo bastante, yo lo veo normalito, ¿vale? No me parece una edición de las primeras que salieron hace ya 20 años, no me parecía que por 5 euros iba a ser la leche, ni tampoco son más de 15 euros, solo son, me parece que 10 euros. Entonces no me parece ni muy elevado ni muy bajo, me parece normalito. A lo mejor a alguno de vosotros os parece muy caro, pero a mí me parece lo más normalito. Lo que ya os he dicho, que cuesta 9,99 euros, es decir, 10 euros redondeando. Y en lugar de lo cuesta un poco más de los que suele haber en la consola virtual normalmente, porque los que hay en la consola virtual suelen valer entre 3,99, que son 4 euros, o 5 euros aproximadamente, que es lo que suelen costar los juegos de la Game Boy y la Game Boy Color, la consola virtual que hay actualmente. A mí no me parece exagerado, porque fue de las primeras ediciones. Y que las vuelvan a traer a la consola no me parece exagerado. Que sí, que se han pasado a lo mejor, que si los venden por 4 y 5, pues a lo mejor 6 o 7 euros se han pasado un poco más. Pero no lo sé, eso ya como ellos vean. A mí no me parecen exageradamente caros, ¿eh? Eso ya lo digo yo. Luego ya vosotros me diréis si os parecen caros o no os parecen caros. Eso ya me lo dejáis muchos en los comentarios. Como ya he dicho, no es la primera vez que ya se va incrementando un poquito el precio del propio juego por su nombre, puesto que ya pasó también con unos juegos anteriores, el de Zelda, Oracle of Season y Oracle of Ace, que costaban, parece que 6 euros, es decir, un euro más de lo habitual, o algo así me parece recordar. Pero con Pokémon os puedo decir que se han excedido un poquito, porque claro, suelen costar de 4 a 5 euros, pues se han excedido al doble, bueno, más del doble, pero bueno. Yo no digo que para mí sean caros, porque si hubieran sido 15 euros sí que sería caro, pero por 10 euros no es caro, ¿eh? Ya os digo yo que no es caro. Y os puedo decir que aparte del precio, que aparte de mencionar de todo lo que os acabo de decir, aparte de que tendremos que pagar esos 10 euros, y os puedo decir otra cosita así distinta a los demás juegos, y una cosa que no me ha gustado nada, es que si queremos jugar al mismo juego en otro idioma, vamos a tener que volver a comprar el propio juego para poder descargarlo en otro idioma. Para poder disfrutar, por ejemplo, si queremos jugar en español, pero luego queremos jugar en inglés, que sería muy raro que quisiéramos jugar en otro idioma que no sea el nuestro. Tendríamos que volver a descargarlo y ponerlo en otro idioma. Es lo malo que he encontrado de estas nuevas ediciones, como ya sabéis, por el vigésimo aniversario de Pokémon. Y no os puedo contar nada más, solo os puedo decir eso, que tendrán modo multijugador. No tendrá lo de Secret State, sino que tendrá el menú original, como ya os dije en otro vídeo. Y que bueno, no se sabe directamente el precio. Que bueno, para las primeras ediciones de Pokémon, ya he dicho que no me parecen exageradamente caras. Pero comparado con las demás, sí que son caras. Como ya lo habéis visto vosotros.
Y eso de que si queremos jugar en otro idioma tenemos que volver a descargarlo, volver a pagar los 9,99, me parece también exagerado, pues si alguien quiere aprender el inglés, pero bueno, para eso a lo mejor hay juegos directamente para aprender inglés, en vez de estar jugando uno de los juegos que nos gustan en otro idioma. Pero bueno, eso ya como vosotros queramos, así que nada más, espero que os haya gustado esta noticia, como os digo siempre, así que nada más, gracias a todos por el vídeo y nos vemos en los próximos, hasta luego.